Jo he dit que és impossible que ningú que entengui una mica de futbol critiqui el joc de Messi en els dos darrers partits, però m'he equivocat. Hi ha gent que sí que ho fa. Ah, bueno, home. Este Messi es como si tuviera 34 años. El que veremos. No, por eso digo que a mí me parece un Messi de 34 años. ¿Ah, sí? Un Messi que no se moja ahí dentro, que cuando este Messi, antes de lesionarse, era el diablo en persona. Pablo, ¿qué va a hacer de aquí al mes de abril-mayo? Dosificar sus esfuerzos, es decir, no darse una carrera de más. Hipnotizados están. Porque él tiene en la cabeza que sus dos meses claves del año son mayo y junio, cuando se va a jugar lo gordo de la Champions y sobre todo el Mundial. Cuando él vea que alguien no la hace, da un paso adelante como siempre. Pero y entonces diremos, coño, otra vez Messi. Otra versión que se necesita en el Barça. Es un escándalo. Que es como si Cristiano se pone ahora a dar pase. Messi el pasador. Antes Messi el goleador, es Messi el pasador. Messi no y sí, no. Sí, no, que ya sé que a ti que te gusta no, el valor. Que y lo que hace Messi no se puede hacer. El rojo y no sé qué tal. Que lo que hace Messi no se puede hacer. Al que desborda a siete tíos y mete gol, el que a mí me parece un diablo. Pero yo creo, y estoy mucho con Miguel, ¿eh? A mí me da la sensación de que tiene pánico a volverse a lesionar. Pero ¿sabes cuál es el pánico? Problema? Simplemente levanta un poquito el pie del acelerador por dos razones. Una, pues porque está el Mundial, que yo estoy completamente de acuerdo, que tiene cierto miedo, supongo, a lesionarse otra vez y se perderse el Mundial. ¿Heu vist? Bueno, pero es la enveja personificada, el que digo. Están oprimiéndonos a televisión muchas veces. Se le escapa la sonrisa, hombre, lo dice porque le toca defender lo indefendible, pero no se lo cree ni él. No se lo cree ni él. Además, él ha sido futbolista. Pedro Pablo ha sido futbolista en el Castilla, había jugado. A ver, creo que de lateral. Sí que es cierto, o sea, que entiende de fútbol, no puede decirlo pensándolo. Lo que es innegable, señor Valle, es que el gran aval de Messi siempre han sido los goles y ese ha sido el argumento, digamos, objetivo. Cada vez que se le atacaba, no, porque Messi los hat-trick, porque Messi ha metido no sé cuántos goles en una temporada, porque, ¿se acuerdan ustedes? La polémica que hubo con el famoso récord de Chitalu que no logró rebasar y luego ustedes querían quitarle crédito a ese título, a ese récord histórico, etcétera, etcétera. Es decir, siempre el gol ha sido la excusa o el motivo último para decir que Messi es el mejor jugador del mundo. Y ahora esto no lo tiene. Messi no tiene gol. No lo tiene hace 5 minutos que no lo tiene. No, esa discusión no vuelve a estar viva. Que no estamos de acuerdo.